Jairín Cordero Blandón, pertenezco al equipo Black Mamba. Es bueno que el deporte se practique. Teníamos 5 años de no jugar aquí en una liga bien organizada y hoy se nos ha dado la oportunidad de poder inaugurarla, iniciar. Hay 10 equipos, eso hace más competitiva la liga, y mientras no había aquí, pues en nuestras casas, cuidándonos, y ahora que se ha dado la oportunidad, pues aprovecharla siempre tomando las medidas de seguridad. Usted acaba de jugar, ¿qué tal el partido? ¿Contra quiénes se enfrentaron? ¿Cómo salieron? Jugamos contra el Gala María, pues lamentablemente solo estábamos completos, perdimos el juego, pero el juego hay que disfrutarlo, se gana, se pierde, hay que disfrutarlo. ¿Y qué tal ha visto que la gente, bueno, ha venido algunas personas ya a observar, pero seguramente en la medida que avance la liga, pues quizás más se van a sumar, tomando, sí, como dicen, todas las precauciones? De hecho, hemos hablado de eso con los organizadores y se espera que venga más gente, se va a hacer más atractiva. Sin embargo, hay que tomar siempre las medidas, ¿verdad? Para que todos pues mantengamos la línea sanitaria que se nos ha dado. Oye, estamos agradecidos primero con el señor porque tenemos salud para empezar la liga, ¿verdad? Estamos con un equipo que se llama Gala María del Distrito 2. Le hacemos la invitación a Armando, ¿verdad?, que nos invitó a formar parte de la liga. Una liga que tenemos muchas expectativas, esperamos al menos pasar a la ronda eliminatoria, ¿verdad? Tenemos jóvenes, trabajar bien jóvenes porque pueden hacer la diferencia. Bueno, actualmente estamos 11, ¿verdad? Todavía nos queda un cupo libre. Muchos son menores de 20 años, es lo que nosotros esperamos que nos dé ventaja, ya que los que estamos un poquito más mayores, pues tampoco somos muy ancianos, pues, pero estamos con la energía y la voluntad para hacer algo productivo. ¿Ya jugaron ahorita? ¿Qué tal les fue? No, pues arrancamos con el pie derecho, una victoria contundente y pues esperamos tener siempre esos buenos resultados. ¿Contra quién se enfrentaron? Contra el equipo de La Mamba. ¿Qué tal regresar aquí, pues, a la cancha? Pues en realidad yo en lo particular tenía muchos años de no venir. Me encanta ver lo que se ha hecho con el parque, que está muy, muy cuidado, muy protegido y que presta las condiciones sobre todo para jugar baloncesto. Eso es algo que hay que destacar en la liga, ¿verdad? Tienen alcohol, tienen agua para lavarse las manos, entonces eso es sumamente importante. Lo que, bueno, a verlo, que están viendo y están cerca, siempre es importante pasar tiempo con la familia es lo primero. Así que si tiene a su familia, a su esposa, a sus hijos, tráiganlos, vengan y que la pasen bien. Buenas tardes, mi nombre es Janier Vega. ¿El equipo al que pertenece? Ser. Ajá, cuéntenos acerca de este debut de iniciar. Bueno, la verdad que muy bueno, a pesar que teníamos desde marzo no jugar, el marcador fue por 7 puntos abajo. Como puede ver, tuvo bastante reñido el juego, que hasta saqué mi golpecito en el ojo y pues ahí nos vamos a ir metiendo. Conforme vayan todos los juegos, vamos a ir poniendo un poco más en training para ir agarrando más, jugándonos a la cancha y agarrar un poco más de resistencia. Pues. ¿Qué tal le parece la inauguración de esta liga? Bueno, por ejemplo, yo tenía años de no jugar en esa cancha, pues, y me parece bien que hayan vuelto a reactivar esta liga, pues, porque en un tiempo, años atrás, es una muy buena liga. Está bien, felicito a la persona que tomó la iniciativa de volver a reactivar esta. Buenas tardes, mi nombre es Pavel Cárcamo, yo represento el equipo All Star, que somos el equipo Acapulca. Pues estamos en esta liga de Monseñor Lescano, que la está haciendo Armando Martínez, este tema. Y pues la miramos a lo competitiva, empezamos con un pie derecho el día de hoy, ganándole a Lix como con 8 puntos y esperamos pues llegar a larga distancia. Un partido bastante ajustado que mantuvo a la gente entretenida. Sí, estuvo bueno, al final pues cometimos errores, pero hicimos los ajustes necesarios y logramos la victoria. Así, porque el otro equipo estaba como dominando al inicio y ustedes poco a poco fueron tomando ritmo y finalmente llegaron al truco. Sí, correcto, también estamos viendo, ustedes saben por lo del virus, tenemos mucho tiempo en no jugar, pues nos estamos volviendo a acoplar y hay otro equipo más fuerte y tenemos que ajustar los ajustes más que todo. ¿El equipo quiénes lo conforman? ¿Son amigos, vecinos, compañeros de trabajo? Tenemos, en realidad somos del barrio, de Comunica, tenemos ya muchos años de jugar juntos y estamos, completamos el equipo con algunos otros compañeros de Batajola y aquí de la iniciativa de esta liga empezó por ideas de amigos, que veníamos siempre a jugar aquí los que son jueves, a veces los domingos, entonces se nos ocurrió la idea, a pesar de las circunstancias, de lo del virus y todo eso, de la pandemia, de hacer una liga relámpago para incentivar a las personas a retomar el deporte, ¿no?, en esta cancha y así reactivarla, ya que desde hace más de 5 años que no hay una liga formal en esta cancha, y es una cancha pues, que a nivel de Managua es muy reconocida. Entonces empezó con una idea entre amigos, la cual se
tomó vida, por decirlo así, el día 25 de julio con la ejecución de la Liga Relámpago, la cual contó con 14 equipos. Realmente fue un éxito y recibí muchos mensajes y muchos comentarios positivos de las personas aledañas a la zona. Entonces, después de eso, me di a la tarea pues, de meterle mano, como se dice coloquialmente, en lo que respecta a iniciar la liga como tal. Liga pretendemos que sean dos vueltas, ¿verdad? Con los 10 equipos confirmados. No sabría decirle la duración porque eso ya depende del clima, el tema del clima, de la lluvia, que no se suspenda muchos juegos, pero las jornadas establecidas son viernes, sábado y domingo, dando viernes de 6:30, primer juego, el segundo juego sería de las 7:30 en adelante, y los sábados y domingos de 3 de la tarde o 2 de la tarde hacia adelante. Acerca de las mejoras que estás haciendo en la cancha y también de todo lo que has invertido. Bueno, tal vez invertido no, sino que he tocado puertas, como se dice, con amigos, amantes de este deporte, en el sentido de que una de las mejoras pues, es delinear, valga la redundancia, las líneas de la cancha, porque las medidas están erróneas, para así pues, tener una mejor noción de la cancha. Y lo que es el tema de las luminarias, que tal vez estamos tramitando con los entes encargados, en lo que es el cambio de luces a luces LED. Dale, dale. Vamos, vamos.